Esto, ¿qué? Para que firmes el documento. Bueno, firma, mira, está el documento, ¿ves? ¿Qué documento hay que mandar? Este, el documento para cambiarte el apellido por Bolichini. ¿Por qué? ¿Por qué? Bolichini. Bolichini, de quien me quedo por el chino. Mira, para que firmes el documento. No vaya, ¿qué? Eso es muy mirable, que espere. Bolichini, te vas a llamar ahora. No, ya el notario me llamó. No, vaya el notario a comer un taco de tabaco. ¿Cómo? Se vaya a comer mondar con tabaco. ¿Quién? El notario. Pero firma para que... No. Enid Bolichini te vas a llamar. No, pero Bolichini, yo no Enid Vilaré, que esperes, hermano. ¿Bolichini? ¿No te gusta Bolichini? No, que Bolichini, que le metieron el parricini. ¿Que le metieron el qué? El parricini. Oye, no, ven para que te... Firma, firma no, el documento. No, ahí, ve, firma aquí, ve. Aquí. No. Y aquí también, firma ahí. No. Firma tú, yo. Me llamo Enid Vilaré, que esperes, Hernán de Reina. Oh, firma el documento Bolichini. ¿No quiere llamarte Bolichini? ¿Cómo voy a llamar Bolichini? ¿Por qué? ¿Por qué? Bolichini mejor. ¿Bolichini? No, señor, vaya a comer mondá. ¿Cómo? Vaya a comer mondá. ¿Que vaya a comer qué? Mondá con tabaco. Firma, firma. Eso es para. Ese apellido es italiano, Bolichini. No, Bolichini, no. No, déjame mi vida tranquila, déjame mi vida tranquila. Entonces, ¿te hago con el documento? ¿Qué le digo al notario? El notario que vaya a comer mondá con tabaco. ¿Qué le digo? Yo voy a comer un taco. Bueno, yo no sé, ya eso está listo el documento, nada más para que firme. Yo no tengo que firmar la madre nada. Nada más para que firme. No, ¿ves? ¿Cómo? Esta. ¿Esa para quién? A ti y para todo lo que me llegó, que yo firme. No. Entonces ya no te has llamado Bolichini. Sí, me metí por el culini. ¿Cómo? Le metieron por el culini. ¿Cómo es? Lo metieron por el culini. ¿Qué te echaste en el cabello? No, me fui a visitar, ¿cómo se llama? Tabaco.